tan frío. Sí, porque el vuelo ahorita. Las veces que tú has venido, las has hallado ahí. Pues hoy yo lo vi. ¿Y cuántas veces tú has venido? Una sola vez. No, no, no. Cuando tú viniste, voló de ahí, ¿verdad? Y volviste otra vez. Y estaba ahí, voló. Ajá. Ah, pues te echa. Cuando yo estaba tirando veneno ahí, estaba ahí. Y voló. Y después cuando yo vine a poner eso, volvió a volar. Mire, y ponenlo claro. ¿Tú sabías que para mí que dejó el nido? No. ¿Tú crees que no? No vale. Ah, pues yo le voy a dejar esta vaina, lo que yo. Déjame arreglar eso primero. Ve. Porque estaba ahí cuando yo vine. Pero deje eso así, hombre, lo pone después. Yo lo que quiero es Tú no vas a llevar grabarla, los huevos, no vas a llevar los Sí, huevos. sí. Pues yo lo voy a agarrar. Ah, verdad, sí. Señores. Él tiene que estar cerca porque... Sí. Dale, van a ver, que para que no la vea. Míralo ahí, mira, esa hierbita, échalo para acá. No, no, porque para que no tape la cámara. No ve ahí. O esto también lo veo. Ya tiene un caminito que entra por ahí, ¿oíste? Señores, yo recogí los huevos de Guinea y me los traje porque fue un haitiano que se los halló. Y yo vine a darle vuelta al conuco y me dijo que él iba a hallar un huevo de Guinea y que él iba a agarrar la Guinea. Entonces parece que él había ido como dos o tres veces a meter el nido. O dos veces. Y la Guinea está echada, o estaba echada. Y yo puse la cámara ahí a ver si grababa, pero la Guinea no volvió más nunca. Una que si volvía, él le iba a agarrar para comérsela. Mejor así que no volviera. Y nada, yo me traje los huevos para que no se dañaran ahí, señores. Me los traje para sacarlo en la incubadora. Porque si lo dejaba ahí ya como quiera, se iban a joder. Así, mi gente, que ya ustedes saben. Huevo de Guinea silvestre.
Y ya no volvió, ¿no? Mira, aquí estaban esperando que la guinea volviera para verla cuando entrara ahí. Pero parece que no volvió.